Los municipios con mayor incidencia delictiva se ubicaron en 17, son 17 de ellos. Aquí están los 10, aquí vemos en los círculos amarillos, los 10 que tienen la mayor cantidad de población. Y de todos ellos, 5 son donde la incidencia delictiva es mayor. Tenemos a León, a Irapuato, a Salamanca, a Celaya. Son municipios donde esta incidencia es más alta. En cuanto a fuerzas de seguridad del Estado, se tiene un total de 13.791 elementos de policía, 3.600 son estatales y el resto son municipales. Hay municipios como son León, Celaya e Irapuato, que son municipios donde hay una importante incidencia delictiva, donde están concentrados una gran cantidad de policías. Aquí casi los 5.000 policías en esos 3 municipios son el 42% de la fuerza que se tiene a nivel del Estado actuando en esos 3 municipios. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, tenemos presencia la SEDENA, SEMAR, la Guardia Nacional, trabajando de forma coordinada con la Policía Estatal y la Policía Municipal, haciendo un total de 25.262 elementos, de los cuales 21.386 están desplegados en todo el territorio, cubriendo las 10 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional en las que está dividido el Estado. Dentro de estas 10 coordinaciones ya tenemos construidas 18 cuarteles de la Guardia Nacional que el año pasado quedaron totalmente terminadas. En cuanto a aseguramientos de las fuerzas federales, estos son los números importantes. Pero aquí quisiera resaltar cómo ha ido o cómo ha habido un incremento a través de los años. Aquí tenemos, por ejemplo, detenidos en el 18, 57, en el 19, 487 y en lo que va del año van 890 detenidos. Y así en todos los rubros de los aseguramientos se ve ese incremento. En cuanto a aseguramientos. Por ejemplo, en armas largas llevamos 542, pero de esas 542, 383 nada más son en este año. Tenemos armas cortas 810, 491 son solamente en este año. Cartuchos 57.000 y en el presente año 29.000. Entonces es un año que se ha estado trabajando de manera importante, coordinados con el Estado y bueno, se han ido mejorando las estrategias, se ha ido mejorando la presencia de personal y la eficiencia en las tareas que se desarrollan.